ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro. Señores, aquí les habla Mariano Clos, junto a mi compañero Fernando Niembro. Hola Mariano, ¿qué tal? Felices de ver un gran partido. Un saludo para todos. Decime una cosa, Fer. ¿Quién te parece que va a ser el jugador clave de este partido? Cristiano, no hay dudas. Más allá de las discusiones y las comparaciones, es uno de los mejores jugadores del mundo y probablemente de la historia. Potente, veloz, hábil, es un excelente cabeceador y le pega como los dioses. Un jugador tremendo. Coincido con usted, Niembro. Si anda derechito, que se prepare el arquero rival. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Bueno, mientras sigan atacando así, la defensa rival no tiene de qué preocuparse. Pase largo hacia la zona del córner. A ver quién va. Lukaku traba, presiona y recupera el balón. Rafael Varane. Cristiano Ronaldo. Busca un compañero. ¡Ah, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche, ¿eh? Tira un pase largo al más tremendo cabezazo. ¡Ahí está el arquero! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Thiago Silva. Lukaku. Azpilicueta. La juegan profundo por afuera. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Levanta la cabeza y mira. Me gusta este avance por la izquierda. Están complicando el lateral. Es un pase que rompe la defensa. Así va, dentro al arco. Está brindando un gran espectáculo con ese toque. Es el fútbol en su estado puro. A disfrutarlo. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el propio arco para no sufrir. Chelsea. Lukaku. Al descanso final del primer tiempo. Mariano, estos muchachos están con muy mala suerte. Se les está negando el gol. La realidad es que están jugando muy bien. Y si siguen así, seguramente se van a recuperar. Comienza la segunda parte de este encuentro. Chelsea se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaba en sus planes.
ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad, porque si se anima, lo puede empatar y hasta ganar. Pelotazo largo del arquero. ¿A dónde enviará el balón? Lindo pelotazo largo por afuera. ¿A dónde va? La tuvieron mucho tiempo en esa zona, pero no pudieron llegar al área. Una lástima. Pogba. ¿A dónde lo va a mandar? Pase largo al hueco. No pudo salir a tiempo. Fuera de juego. Estaba adelantado, pero es un llamado de atención para el equipo rival. Si no están concentrados, un pelotazo como el de recién los puede dejar muy mal parados. Están siendo superados y les cuesta llegar al arco rival. Igual la diferencia sigue siendo de un gol. Una pelota parada o alguna individualidad puede ser suficiente para empatar. Falta, tiro libre, nada que discutir. Abre el juego y lateraliza el ataque. Hacia la derecha, gran centro, marca el pase. Pogba viene con la pelota dominada y la pica. Uy, acaba de salvar a su equipo. Con compañero. Metió el disparo. Ese error por poco le cuesta muy caro. Qué bien se anticipó para ganar esa pelota. Fue un pase muy pobre, es cierto, pero con qué velocidad pasó de defensa a ataque. Dispara al arco, sin problema la atajada del arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Esto era un gol cantado. Thiago Silva revienta la pelota bien lejos. ¿A dónde enviará el balón? Levanta la pelota. Atención, esta es muy buena. Qué buena pelota, amigos. La tira larga, cerca del área. Gran pase. ¿La aguantará? Le da de ahí. Esto es saque de banda. El centro fue directo al defensor que despeja el córner. Deja el peligro por ahora. Así va. Le da desde ahí.
pega mal a la pelota y desperdicia el córner, señores. Va el cabezazo. Cabezazo, pero le erró al arco. Juegan profundo por afuera. Terminó el partido. El árbitro marca el final. Al final todo se redujo a ese error fatal de la defensa. A veces se ganan así los partidos de fútbol. Lamentablemente, claro. En verdad, no creo que puedan dormir con todas las posibilidades que desperdiciaron. Arch tried, it doesn't even matter how.